más firmas. El club Cañeros de los Mochis firmó al joven lanzador José Eduardo Luna para completar sus tres primeras firmas de esta temporada. Nació el 2 de diciembre de 1998 en Los Mochis, Sinaloa. Es un muchacho de mucha actitud sobre la loma de lanzar, impone con su estatura de 1,92 metros, tiene unos excelentes lanzamientos submarinos y picheos que oscilan entre 86 y 91 millas por hora. El martes de la semana pasada tuvo la oportunidad de debutar en LMB vistiendo la casaca de Rieleros de Aguascalientes con quienes lanzó un inning en riguroso orden. El joven dijo estar muy feliz y agradecido con Cañeros por la oportunidad y añadió que le echará todas las ganas para vestir pronto la casaca de los verdes. Nos contó que el béisbol lo trae en la sangre y que ha sido su padre quien siempre le ha dado el empuje para que siga adelante en su carrera. Su carrera. Yo inicié a jugar béisbol a los 9 años, en la Liga Borrego Sandoval. También desde antes jugaba con mis tíos porque toda mi familia ha jugado béisbol. Aunque el béisbol sea su pasión principal, nos comentó que considera muy importante la escuela, por lo que tuvo que tomarse un receso para terminar sus estudios. Los Rieleros me firmaron en el 2015, pero asistí a sus entrenamientos hasta el año pasado porque les pedí de favor que me dejaran terminar la prepa. Sobre su debut en LMB dijo que lo tomó con calma saliendo al terreno como si fuera un día cualquiera. El debut fue una muy bonita experiencia, no me sentí nervioso, estaba viviendo el juego como si fuera uno de exhibición o pretemporada y ya cuando me mandaron a lanzar, gracias a Dios se me dieron las cosas. Por último, José Eduardo manifestó que seguirá trabajando para poder dar lo mejor de sí el día que Cañeros lo llame a lanzar. El joven serpentinero derecho José Eduardo Luna será uno de los invitados a entrenamientos que tenga el equipo de Cañeros de los Mochis en el mes de septiembre próximo. En esta nota, Cañeros de los Mochis, Rieleros de Aguascalientes, Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana.